Esta lección del día de hoy está en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Ustedes ven que hacemos el esfuerzo máximo porque estas producciones que montamos aquí sean lo más claras posibles. Porque esto se queda ahí en el internet. A veces ustedes ven que hay 50, 60, 30 personas que las conectan. Pero a veces uno con el tiempo vuelve las visitas y a veces hay cientos y cientos. Así que hacemos esto con un compromiso de ministerio, del cual ustedes, gracias a Dios, están aquí para apoyarme en eso. Así que en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, nosotros estamos una vez más, visitando la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Ustedes recuerdan de la vez anterior que dijimos que esta era una iglesia que estaba en grandes tribulaciones, que a pesar de esas tribulaciones había sido fiel y había dado gran testimonio, que necesitaban algunas aclaraciones doctrinales, pero realmente lo más que los caracterizaba era su fidelidad a Dios. Y estaban sufriendo una gran persecución, entiendo que era la persecución de Nerón. Y ustedes saben que Tesalónica está en Macedonia, que era una provincia romana en ese momento, por lo tanto la autoridad allí era Roma, y Roma permitía los cultos hasta donde yo entendía, y como al emperador de turno no le gustaba mucho la idea de Jesucristo, pues entonces, y sobre todo no le gustaba que los cristianos estuvieran dispuestos a decir: mi único Señor, a quien único yo rindo fidelidad y lealtad última, es al Señor. Y no se olvide que el emperador de Roma se abrogaba el título de ser Dios sobre la tierra. Ellos no les gustaba que los cristianos reconocieran que su único Dios era el Dios de los cielos. Y que su Hijo Jesucristo había venido para traer salvación a la humanidad. Pero esta iglesia impresionó. Nosotros, me imagino que Pablo estaba contento porque el mensaje que le trajo Timoteo, cuando fue a visitar esa iglesia a ver cómo estaba, eran estos términos. Y él le escribe esta carta para apoyarlos. ¿Por qué? Porque la tribulación no es algo fácil, hermano. Nosotros podemos estar aquí reunidos, pero imagínense que nosotros estaríamos aquí, estuviéramos aquí, y vinieran unos gendarmes o unos policías y nos arrestaran, y la razón de nuestro arresto fuera que nosotros proclamamos que servimos al Señor, que somos hijos de Dios. Y eso no es fácil. Eso solamente tú lo puedes tolerar con la esperanza de Dios como protector, pero también con la esperanza de la venida del Señor. Y entonces, como humanos que somos, desearíamos que Dios viniera ¿cuándo? Hoy mismo, ahora. Quisiéramos que fuera ahora. Y así estaban los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Ellos esperaban que antes de que esta tribulación acabara con ella, el Señor viniera y los arrebatara. Y Pablo les dice: bueno, eso sí va a suceder. Ahora, el tiempo, nadie lo sabe. Por eso a veces uno dice: ¿cómo hay gente que en estos tiempos le gusta estar señalando fechas y cosas? En estos tiempos y también en el siglo pasado y en el siglo XVIII sucedía esto. Porque son predicadores que responden a un sistema de mercadeo. O sea, el sistema de mercadeo es: ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? Yo lo voy a predicar lo que la gente quiere escuchar, para tener las iglesias llenas, para tener un sistema ya montado de naturaleza financiera también. Bueno, no estamos buscando nada, pero esta es la realidad. Así que la fidelidad de nosotros es la palabra de Dios, como uno de los lemas básicos de nuestra congregación, es: volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Así que nosotros estamos aquí cómodamente ubicados en el mapa que Josita me limpió la pizarra y me la dejó nueva. Así estamos aquí, como ya le dije, en Tesalónica, en lo que era Grecia antes, la parte norte de Macedonia, provincia romana, entonces Peloponeso. Aquí está Italia, Roma. Entonces, los tópicos principales que vamos a encontrar en esta lección son preparación para el regreso de Jesús. De esto es que le está hablando Pablo, la preparación para el regreso de Jesús. Entonces,
esa preparación implica que debemos estar vigilantes. Estamos esperando. Hay una parábola, ¿verdad? De las 10 vírgenes, que trata sobre eso. Y en sobriedad. Esto está en el versos 4 y 8. Entonces, hay unas exhortaciones de apoyo a los hermanos que son débiles. ¿Eh? Porque en una congregación hay diferentes tipos de hermanos. Hay diferentes niveles de espiritualidad que solamente los conoce Dios. Ni siquiera eso nosotros podemos pasar juicio. Pues al hermano que es débil, vamos a apoyarlo. El tiempo que no es conocido, todo esto está aquí aclarado en este capítulo 5. Entonces, la metáfora de la luz y la oscuridad, que la vamos a ver más adelante, ustedes me van a explicar después en qué consiste esa metáfora. Entonces, lo otro es las exhortaciones a la vida comunitaria, que nosotros en la vida comunitaria nos apoyamos unos a otros. Si nadie necesita algo de mí, que yo como pastor o como persona o como profesional, lo que sea, y ella me ocupa, pues yo debo ayudarla a ella. La hermana Adelaida, lo mismo, nos ayuda. La hermana Ilia, también. Aquí hay que, a veces, cuando se hicieron estas reparaciones recientes, pues hubo que venir a limpiar, pues vino la hermana Adelaida, vino Rosita, que aunque no es de esta iglesia, pero es como si lo fuera, para mí lo es realmente, porque eso es material, quién es y quién no es. Lo importante es quién es el que está contigo. Entonces, un inicio bien importante, bien interesante, que es el triángulo de espíritu, alma y cuerpo, que es mencionado aquí, en el capítulo 23 de esta epístola. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿Y qué intríngula teológica hay en eso? Que la realidad es que todavía los teólogos no se han podido poner de acuerdo. Pero vamos a tocarlo para fines de información. Pues entonces comenzamos inmediatamente con nuestra hermana Naida Nieves. Yo me voy preparando para ir donde ti. Vamos a asignarte son 28. Cógete los primeros 10. Hermana Adelaida, coge del 11 al 20, o del 11 al, sí, al 18. Entonces, del 19 hasta el 28, la hermana Ilia. Lo apuntaron todo, ¿verdad? Así que vamos a leer y a recibir el insumo de ustedes, que es algo fundamental para estos podcasts que preparamos. Comenzamos por aquí con nuestra hermana Naida. Tesalonicenses 5 del 1 al 10. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no teméis en tiniebla, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero vosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ese es el número 10. Hay mucho material, así hay que mucho material. Que tú puedas aportar las partes más importantes. Bueno, pues Pablo, como ya le había dicho y le había hablado y le había escrito, ya él conocía esa iglesia y le orienta, pues, que sigan en la fe y que sigan perseverando en el amor y que mantengan velando, despierto.
y que aconsejen a esas otras personas que duermen, que se embriagan, que le hablen la palabra para que en el momento de la venida ellos estén también preparados. Que no rechacen a esas personas por su estado. Y si los puede ayudar en la fe cristiana, pues que los ayuden. Para mí que ese es el resumen. Y que el que conoce la palabra, que esté presto, que esté dispuesto, que esté despierto. Y que somos seres de luz, no somos seres de oscuridad ni de maldad. Eso él lo enfatiza ahí. Esa es la metáfora. Somos hijos de luz. De luz. Hijos de luz. De luz. Precioso. Somos hijos de luz porque podemos llevar palabra. Y otra cosa, palabra y palabra verdadera. Porque, pues, hay muchas cosas por ahí que uno debe de zapateárselas. Exacto. Y estar siempre velando, despierto. ¿Y cuál es la única guía para uno poder librarse de tanta confusión? La oración, estar con Dios, meditar. Y haciendo lo que estamos haciendo. Haciendo aquí el bien. Y estudiando la palabra. Eso siempre hay que estudiarla. Pero también darla a conocer. Exacto. Si tú tienes en un momentito que la puedes tirar, tú tírala, porque a lo mejor ahí la persona se va a quedar pensando. Sí. En el momento tú no te das cuenta y a lo mejor tú la mirarás y la persona, tú dices, ¿entendería o no entendería? Pero tú sigues ahí y sigues perseverando que Dios se va a encargar de hacer el gesto. Y ahora que Neida menciona de tirar la palabra donde quiera que estemos, ¿a quién nos recuerda eso? A la hermana de Laida, ¿verdad? Que ella donde quiera que se para, ahí siembra. Esparce la semilla. Sembradora. Amén. Ok, primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 18. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como las 6. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten. Aquí está hablando de los pastores, de las personas que trabajan en la iglesia o no necesariamente en la iglesia, sino los que esparcen llevan la palabra. Y los que tengáis mucha estima y por causa de su obra, tenéis paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Dice que tenemos que ser pacientes con todos. Dice que los alentemos, ¿verdad? A veces algunas personas vienen y nos traen una situación y nosotros en vez de alentarlo y levantarlo, lo ponemos peor. Y esa persona sale peor, ¿verdad? Mira. Y a veces los ociosos, no es que sean vagos, es que no se atreven a hacer cosas. Exacto. Es así. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguí siempre lo bueno para unos para con otros y para con todos. Está siempre gozosos, orá sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. Dice aquí que estemos siempre gozosos. A veces nos ponemos un poquito tristes, pero cuando leemos la palabra o miramos para aquí y para allá, como el hombre usted decía, el hombre sin zapato. No tenía zapato, pero tenía piernas y podía caminar. ¿Verdad que sí? Orar sin cesar. Pues cuando estamos fregando, cuando estamos en el carro, oramos y adoramos al Señor y siempre estamos con esa seguridad de que Él está con nosotros en todo tiempo. Exacto. No podemos estar todo el tiempo arrodillados orando. O sea, orar sin cesar es lo que tú estás explicando. Sí. Cuando estamos en el jardín, yo digo... La dependencia de Dios. Exactamente. Yo digo, Padre, mira estas flores tan hermosas. Ay, a ti se te fue la mano, ¿sabes? Así yo le hablo, se te fue la mano. Y mira qué maravilloso esto. Gracias, Padre, gracias por esto, por lo otro. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar las gracias. Ser agradecido. Porque una de las cosas que más a papá Dios le molesta es lo malagradecido que es la gente.
Uno se levanta y, ay, esto, ay, hoy tengo que hacer lo otro, ay, ay, está lloviendo, ay, mira, ah, está haciendo sol, entonces, ¿qué quedamos? ¿Te peinas o te haces rolos? Perdón. Mira, sea agradecido, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos, Señor, gracias porque me levanté esta mañana. Mira, me duele aquí, me duele allá, pero el resto del cuerpo no me duele, ¿verdad? Y puedo comer, tengo la nevera llena, ser agradecidos, hermano. Y si la tierra es vacía, mejor todavía, porque amén, así nos ponemos a dieta. Así mismo. Estamos gorditas. Claro. Amén. Amén. Es ser agradecido. Es todo. Ser agradecido por todo. Sí. Ver siempre todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque nos bendice. Eso sobrepasa mucho. Exacto. Lo que son las dificultades de la vida. Mire, le voy a decir bien rapidito. Cuando yo iba para la base los otros días, había un diluvio. Papá Dios nos cuidó. Pero entonces mi esposo, yo no lo dejo guiarle la base porque le dieron un aviso, ¿verdad? Porque no se comen los pares. Sí. Y yo no lo dejo guiarle la base, pues él me da el carro para entrar a la base. Venía un deso de agua tan alto que llegó hasta cima, arriba de mi guagua. Y yo le dije, Charlie, ¿qué hago? Y él me dijo, échate un poquito para la izquierda. Ya había un carro que se lo estaba llevando. Y yo pasé por allí, yo decía, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Lo único que me salía era Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¡Chum! Y pasé. Y el Señor nos protegió. Amén. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Esa amén. La mano de Dios. Sí, sí. Amén. Está siempre con nosotros. Vamos entonces a pasar ahora con la hermana Ilia la parte final. Hermana Ilia. Dice esta parte final, dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Vamos a empezar por ahí. Primeramente, nuestro espíritu siempre tiene que estar encendido en Cristo. No podemos apagar nuestro espíritu, ni la alegría que sentimos, ni el gozo que sentimos cuando estamos con Jesús, ¿verdad? Segundo, vamos a escuchar las profecías, pero tenemos que saber de quién vienen esas profecías, claro, también. No todo el mundo tiene el don de profetizar, no todo el mundo tiene, ni dice la verdad. Y además que hay profecías que a veces inciden en la vida personal de alguien, y entonces eso pues hay que verlo con cuidado. Sí. Hay que ver si realmente tiene algún objetivo o no tiene objetivo. Hablando de profecía, Ani me estaba comentando hoy acerca de Jorge Raske. Ajá. Y la historia de Jorge Raske es que cuando era niño, don Franco lo profetizó, fíjate, que él iba a ser un gran predicador. Y esa, por eso siempre menciona a don Franco en todas sus presentaciones. Esa es una parte, ¿verdad? Entonces dice que vamos a examinarlo todo. Todo lo vamos a examinar. Vamos a retener lo bueno, pero lo malo lo vamos a ¿qué? A desechar. Porque dice la palabra, todo es bueno, pero no todo me conviene. ¿Eh? Yo tengo todo a mi disposición, pero no todo me conviene. Sí. Yo tengo que aprender a examinar y a analizar qué es lo bueno y qué es lo malo, sí, para poder hacer una gran diferencia. Eso quiere decir que Dios nos perdona todo, pero no es bueno si nosotros hacemos cosas que no están en la voluntad de Dios. Dice, absteneos de toda especie de mal. El mal no tiene cabida en un cristiano. No. Ni hacer el mal tampoco. No. Ni difamar. No. ¿Cuántas personas, verdad? A veces hablan de nosotros y nosotros. De mí yo no sé. Si han hablado, ¿verdad? Durante 43 años. Los padres de mis estudiantes, ¿verdad? Pero por lo que yo veo hoy en día, no ha sido nada malo, sino todo bueno, porque ellos me encuentran y me abrazan y me besan y me dicen que sí. O sea, que yo creo, ¿verdad?, que todo lo hice bien, en el nombre del Señor, ¿verdad? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, es que nosotros somos es como tú dices, el triángulo. Somos cuerpo, espíritu y alma. Las tres cosas están en nosotros. Por eso tenemos que guardar los tres factores que están dentro de nosotros.
nuestro cuerpo para el Señor, nuestro espíritu para el Señor y nuestra alma también, porque ese es nuestro soplo de vida que Él nos dio. Sí. Sin esa alma, sin ese soplo de vida, no somos nada. Vamos a aprovechar aquí para explicarle un poquito esto. Sí, quiero que explique. Lo de espíritu, alma y cuerpo que se menciona en el versículo 23, sí, léelo. Sí, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, entonces muchos teólogos entienden que nosotros estamos compuestos, formados, número uno, por el cuerpo, eso está claro. Entonces, lo que se llama en el alma, quizás se está refiriendo el apóstol a lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestros pensamientos, y que viene de hecho esa palabra de un término griego que se escribe suje, P-S-U-G-E, que es el término del cual deriva el vocablo de psicología en el lenguaje moderno. Uh-huh. Así que se refiere a esa parte de nuestro. Entonces, el espíritu es la parte, lo que es el espíritu como tal. De esa manera se plantea, ¿quién conoce cómo interactúa todo eso? Pues realmente no lo entendemos. Yo tiendo a pensar que el espíritu y el alma son cosas bien interrelacionadas, sí, porque esa es una de las vertientes teológicas a la que yo le expliqué. Ajá. La otra vertiente teológica es que solamente son dos partes nada más, que es el alma, ajá, y que alma y espíritu son una cosa, una segunda cosa. Y también eso también es razonable verlo, yo tiendo también verlo de esa forma, pero la realidad es que nosotros funcionamos en la totalidad, porque el espíritu interactúa con el alma, interactúa con el cuerpo, con el cuerpo también. Eso te voy a decir, si yo lastimo mi cuerpo. O sea, usted, que usted entienda esto como mejor usted lo entienda que es. Sí, sí, vamos a escuchar a hermana Naira aquí. El alma son los sentimientos, sí, el eso, sentimiento que uno pone, las emociones. Y entonces sí, el espíritu es lo que nos mantiene vivos, sí, aparte del cuerpo que tiene pues el corazón y los órganos vitales. Exacto. Y una maquinaria perfecta. Exacto. Todo lo que mantiene el misterio de la vida es que eso nadie lo puede explicar, ningún exacto biólogo sobre esta tierra jamás ha podido explicar nada, el misterio de la vida. Y ese espíritu. Y eso es el espíritu. Tú tienes que cuidar ese espíritu. Sí. No puedo ofender ninguna de las tres cosas, porque entonces nuestro ser completo. Somos completos, entonces nos sentimos mal. Exacto. Entonces dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que nos llama? Jesús. Ese es el que nos llama. Muy bien. ¿Ve? Y que quiere que nosotros, pues, estemos viviendo una vida, ¿verdad?, de acuerdo a sus preceptos, aunque estemos en este mundo, porque Él dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mundo. ¿Viste? Entonces, viene la parte final que siempre los saludo, ¿verdad?, y la bendición final que dice, sí, hermanos, orad por vosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, os conjuro. Ósculo es beso. Beso. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Le viene despedida la bendición que nos envía y nos exhorta a orar los unos por los otros. Muy bien. Yo tenía aquí un texto, pero se me perdió un poquito de la pantalla, así lo puedo rescatar para terminar. Con esto vamos a redondear la lección. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Todos a la vez. 1, 2, 3. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza, la fe y el amor, y con la esperanza de salvación, como yo digo. Amén. Gloria a Dios. Confía tu
Yo tanto quiero.